Uy. Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Hostia, ¿cuánto tiempo hacía que no decía esto? Chicos, por fin vuelven los domingos en mi canal y este vídeo es muy especial porque es el resumen del Samsung Mad Fan, donde muchos youtubers, como ya os dije en un vídeo avisándoos de que iba a actuar, pues eso, muchos youtubers hacían su propio show actuando, jugando con vosotros, con el público, cantando, etc. Pero el motivo por el que estoy aquí en mi cuarto es para informaros de una cosa así rápidamente, y es que están a partir de ahora abiertas las votaciones para Mira qué youtuber baila. Sí, muy pronto podréis ver la final. No sé cuándo. Igual la semana que viene. Por si acaso, votad ya aquí abajo en la caja de descripción, os dejaré un enlace. Muy fácil, tenéis que tener una cuenta Google, fin, no hay más. Y podéis votar por vuestro favorito, por favor. Aquí abajo en la caja de descripción os dejaré también los enlaces de cada videoclip de Mira qué youtuber baile. Mira que youtuber baila. Solo os pido una cosa, por favor, por favor, por favor. Es muy importante, o sea, votad por vuestro favorito. O sea, no votéis por... Yo soy súper fan de este. Votad por el resultado, por el mejor vídeo, el que más os guste. Por favor, solo os pido eso. Y no me enrollo más, quiero que veáis el vídeo resumen de el Samsung Mad Fan. Chicos, estamos aquí preparándonos para irnos al Samsung Mad Fan. Están aquí Ana, Sara y Eric. Hoy es viernes y hoy tenemos los ensayos del Samsung Mad Fan. ¿Estamos llegando? 4 minutos. 4 minutos, en 4 minutos estaríamos ya cerquita de Caja Mágica ya. Y atención, aquí están las chicas ganadoras de la plaza en el coche. Al final se ha quedado fuera Eric, pobrecito. La cosa iba de mujeres. Wow, Sara, es que con ese maquillaje y esa cara que tienes. Ella hizo un anuncio, igual os suena, de patatas, del burger. ¡Cállate! ¿En serio? ¡Es mentira! No, Sara, Sara, dilo, Sara. No. Sara, y lo hizo conmigo, lo único que yo fui como extra y ella estaba así. ¡Ay! ¿Estamos en Fuente de la Mora? O sea, pero se está tomando por culo. Vamos al hotel. ¿Pero está lejos de Caja Mágica? El hotel sí está lejos de Caja Mágica. No tiene sentido ninguno. O sea, yo ahora voy al hotel. Sí. Dejo las cosas allí. Sí. Y tengo que esperar a que otra persona me recoja para llevarme a Caja Mágica. A ver. O tú. A lo mejor te llevo yo. Ojalá. El ascensor. Ábrete. Ah, no. Ábrete. Ah, no. Ábrete. Pues ya está, chicos, he dejado mi maleta porque la habitación estaba ya abierta porque estaban las mujeres de la limpieza limpiando y no he podido grabar. Ya grabaré después la habitación. ¡Ya estamos aquí! ¡Caja Mágica! Mira, Antonio, es el chofer nuestro personal. Nos ha llevado al hotel y nos lleva a Caja Mágica y nos lleva a todos lados. ¿Nos sentimos como bien? O sea, ¿que sí, chicas? ¡Wow! Yo creo que sí que es aquí, ¿eh? Porque hay un montón de luces y de gente ensayando. Lo que pasa es que está el escenario lleno de cacharritos de batería y cosas, y nosotros necesitamos el escenario entero para nosotros. Pero bueno. ¡Wow! ¡Es Mimi Doblas! ¿Y este chico de ahí? ¿Que nos lleva? ¿Quién es? Bienvenidos a Samsung Mad Fan. Vamos a llegar a la sala VIP. Nos llevan a una sala con billar y cositas chachis. ¡Wow! ¡Ay, ya! ¡Iván Lee! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo sin ver la cámara de Albert? ¿Qué tienes que decir? Rápido, un chiste. Rápido, no. ¡Ah, Canon! Esto, vamos a hacer un Canon ahora, como la cámara. ¡Qué tonto! ¡Tanim, sí! ¡Uy! ¿Cómo estás? Está ensayando Beli Basarte. Supuestamente nuestro ensayo iba a ser hace 10 minutos y se ve que va todo con muchísimo, muchísimo retraso. No sé, a ver si de repente nos dejan subir ya porque hay gente que tiene prisa y tiene que ensayar. Mirad qué sexy Celia. Celia es la del culito de Johnny. Vamos a ensayar con Ro y Melopan para el número de ellos. ¿Cómo saldrá? Muy bien. Melopan ha ensayado muchísimo. ¿A que sí? No, sí, he ensayado mucho. No me he traído el vestuario para mañana. ¿Qué tenías que ir? Hombre, tengo que coger vosotros. ¿Y qué no se el vestuario para mañana tuyo? No lo he cogido. ¿Y tienes que
de casa o no? No, pero bueno, que me lo cojan ellos. Eso te da Rafa. Pero más que tenemos a Rafa, que es el asistente máximo. Por favor, todos a seguir a Rafa, que se llama Rafael Senén, ¿no? Sí. Es mi asistente, se lo merece todo. Yo cojo el micro como si fuese a rapear, ¿sabes? Porque así... Y lo del beso y todo eso, ¿cuándo va? Hostia, es verdad, el, en el Sense con Challenge. Hacemos dos retos, uno Celo y otro yo. Y en el tercer reto decimos, chicos, yo diré, necesito a los bailarines, venga, volvemos. Y es sorpresa, ¿quién le besa? Mejor improvisamos. ¡Lo decidimos entre nosotros! ¡Qué guay! ¿Quién le besará a Celo? Igual si llevas un beso gay. Bueno, como nos han echado del escenario, vamos a ensayar aquí como mendigos. Venga, va. Chicos, que no he grabado nada en todo el día, soy lo peor. He ido a dar clase y atención, porque aquí está otra vez Antonio, que me ha recogido en el trabajo y me está llevando al hotel. Que ahora sí que estarán allí Abby, Ro, Celo y todos estos. Y a ver si grabo un poquito antes del día de mañana. Estoy en la habitación de Ro y Celo, que están editando. Bueno, Celo ya acaba. No es mi habitación, pero es como si lo fuera. Es mi habitación con Cristian. Que viene mañana. Ah, ¿pero en serio? Sí. Ah, que no estáis juntos. No. ¿Y tú con quién estás? Yo estoy solo, solísimo. ¿Ah, tú compartes? Yo comparto con Abby. ¡Oh! ¡Yo no! Yo tengo una cama grandiosa. Quien quiera venir a compartir cama conmigo esta noche, que lo deje en los comentarios. ¡Chicos! Que me acaban de decir que está aquí, pam, o sea, desahogada, que me muero por conocerla, que me han dicho que es, ¿cómo es? Es muy maja. Es increíble. Es como en los vídeos. Igual de guapa. No, pero que está todo el rato como imitando voces y siempre poniendo acentos. Siempre es graciosa, es muy graciosa. Y encima que he llegado yo aquí antes que ellos hoy y me he quedado sin conocerla. Y me han dicho que la conoceré ahora posiblemente, que está aquí en el hotel. Sí. Vamos a cenar ahora, no sé a dónde, no sé si aquí, aquí en el hotel, que nos entra la comida. Un poquito de estafa porque no nos entra por las cenas, pero bueno, nos entra solo sándwich, ensalada y hamburguesas. Sí. Y se lo quiere lasaña. Y yo no lo sé, yo no hamburguesa, pero es que ya he comido hamburguesa. Fina. En la 200. Comparto habitación con Abby. Sí, va a ser una noche erótica, no. Festival de dormir. ¡Wow! ¡Qué sexy! Con su corte de pelo. Uy, mejor es ah, no, yo no. Ah, yo sí. Sí, sí. Adiós, buenas noches. Chao. Adiós, Abby, te quiero. Madre mía, chicos, estoy que voy a explotar. Nos han dado un cacho de tarta súper bueno. Mentira, no te ha gustado nada. Pero bueno, nos hemos reído muchísimo. Sí, ha sido muy y he conocido por fin a Pam. Pam. Sí. ¿Pero cómo se llama? Pamela. Pam, de Paloma. Y la he conocido por fin y es súper maja, es igual de graciosa que en los vídeos, o sea, muy fuerte. Ahora he venido aquí a la habitación de Ron a por mis cosas y voy a dormir con Abby. Vamos a tener una noche súper erótica, como ha dicho ella. Vaya. Vaya. Ah. Yo estoy en mi cama, estoy aquí en la habitación con Abby y vamos a descansar. Sí. Y mañana por fin será el Samsung Mad Fan. Y nada, ya mañana veréis la actuación de Beyoncé. Buenas noches. ¿En serio esta cara? Hola. Buenos días, chicos, con esta cara. Ya es el Samsung Mad Fan para nosotros, que actuamos el sábado, ya es sábado. Y vamos a desayunar, ¿no? Sí. Me he despertado un poco Abby porque ya estaba un poco frito yo, pero... Me ha dicho Abby, vamos a marujear con todos los youtubers abajo a desayunar. Y he dicho yo, me gusta. Así que nada, vamos a bajar al buffet. Ábrete. Ah, mira, bro. Siento mucho no estar grabando tanto como me gustaría grabar, pero es que estamos liadísimos, estoy también pasando tiempo con el resto de youtubers. Y ahora mismo me acabo de duchar y me voy a dar clase en iDance, que les tengo una canción preparada muy divertida, pero muy divertida. No voy a grabar mucho de esto para que me dure mucho la batería para el show de esta noche. Tengo muchísimas ganas de bailar, y encima somos el opening. Estoy abolida. ¿Por qué? Me tengo una de casir. Abby, ¿sabes que tenemos que bailar ahora el teléfono? ¿Ah, sí? ¿Sí? No. ¿Te acuerdas? ¡Oh! ¿Han llamado a la puerta? ¿Sí? ¿Quién es? Estaba grabando justo y han llamado y yo. ¿Quién? Tenemos visita. Estaba ahí. ¡Échate un novio muerto! Si te gusta el olor a muerte, huele muy bien. Huele muy bien. Adiós, me voy a trabajar. ¡Wow! Aquí está Ron probándose ya la ropa que nos ha dejado Rubén Galarreta. ¡Que es lo más! Mirad el vestuario, chicos. Mirad, un crop top de chico.
con brillante. Tus pelos de loco no son normales. Chicos, ha habido un pequeño salto en el tiempo, ¿vale? Es que no he grabado nada porque estamos un poco estresados. Y es que resulta que nada más llegar nos han dicho los de la organización que si podemos actuar en vez de a las 7:30, opening a las 6:20. ¿Qué tal? Marica, hasta luego. Nos ha encantado. Quiero decir, en 10 minutos, ¿ves mi pelo? Aún no está. Pues, en 10 minutos. Maricarme. En 10 minutos hay que bailar. Que no vamos a bailar. Entonces, no vamos a hacer el opening y lo hará otra persona. Y actuaremos más tarde. Y eso, que no graba porque estoy muy estresado. Y aquí está la gente vistiéndose. No, no voy a bailar antes. No vamos a salir antes de nuestra hora. ¡Ole! ¡Arribita! Rafa se mueve por conocer a Desahogada. Y vosotros os movéis por mí porque he sido el asistente máximo de esta clase. ¿Habéis estado ensayando? ¿Qué tal, Yanira? Perfecto. Mira qué guapa es. No pasa nada, va a salir súper bien. Beyoncé retweet. Chicos, ya nos toca, estamos a puntito de salir. Hemos acabado justo ahora, aún están los bailarines bajando. ¿Qué tal, chicos? Yo no sé cómo ha salido, yo me he sentido un poco regular en cosas. He tenido unos fallitos, pero bueno. Pero muy guay, muy guay, muy guay. Hola. Chicos, esto no acaba aquí y es que ahora vamos a actuar. Chicos. Es que ahora vamos a actuar con Ro y Celopan. Pero atención, ¿quién ha llegado aquí? ¡Hola! ¡Mi amigo Exxon de China! No sé si os acordáis de un blog más que salió, que vino a hacernos una sorpresita. Ahora habla chino, que diga algo, que diga algo chino. ¡Wow, qué chino más profesional! Y vamos a actuar ahora con Ro y Celopan. Tenemos que ir de rosa vestidos. Chicos, no, no vamos a hacer la actuación de Ro como esperábamos. Vamos a hacer el meet and greet. Aquí cambia todo, no pasa nada. Vamos a hacer el meet and greet. Estamos ya preparados, de rosa. Estamos los tres. Estamos. Abby, Ro y yo. ¿Están las sillas preparadas para las personas que vengan a conocernos ahora? Mira, Abby, por favor, qué nerviosa. Esperando a la gente que venga. ¿Y la gente cómo sabe que tiene que venir aquí? ¿Y ahora? Porque ya está todo preparado. Wow. Tenemos 15 minutos porque se ha adelantado el show y Abby y... Me tengo que transformar en la vida. Entonces, tenemos 15 minutos. Estamos en el meet and greet. Empezad, besos, fotos, firmas. Ya. Claro que sí, todos juntitos. Ahora os hacemos fotos todos tranquilamente. Hay tiempo, hay tiempo. Nos enteramos hoy y le acabamos de comprar el meet and greet porque sabíamos que vas a estar aquí, pero que. ¡Oh, qué guay! ¿Cómo te llamas? Ay, 10 años. Estamos aquí ya en el backstage para ensayar lo de Ro y Celopan. Y estoy aquí con Juanma, que dice que se quiere aprender el baile. A ver cómo es. ¡Wow! De una. Ahora me di la vuelta. ¿No? Oye, sí. ¿Verdad? Yo creo que puede salir. Hemos ganado. La inmunidad. Hemos ganado. ¡Wow! ¡El visa! ¿Nos haces una guapa? Gracias. Muchísimas gracias. Vamos, Ro. Muy nerviosos. Acabamos de ensayar ahora y la verdad es que lo tenemos bien. Uy, se han colapsado los dos audios. Bueno, ya llegamos. Que eso, que lo hemos ensayado y ha salido muy bien. Vamos a la última actuación. Xavi, ¿qué tal la actuación? Muy bien. Vamos, chicos, al otro lado. ¿Hola? ¿Por aquí? Ay, no me entero de nada. Vamos a bailar ya con Ro. Díselo. Chicos, madre mía, que estoy solo por aquí. Ay, que llego tarde justo, no lo sé. ¡Míralos! ¡Están aquí! Estaban aquí, no me habían avisado. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Ya hemos bailado con Roy Celo. Y ahora están ellos dos que van a hacer unos juegos. Y aparte van a hacer el rap, el Roast Yourself Challenge. Así que vamos a esperar porque vamos a seguir también rapeando con ellos. ¡No puedo más! Fuerte que están jugando al 7 Seconds y de los van llegué a conseguir un beso de alguien y voy a darle yo un beso. Un bailarín, pero secreto. Tienes 7 segundos para conseguir ser bailarín de meses. ¡Empezamos ya! ¡7! ¡Un
¡Wow! Con Roy Celopan y están aquí, que justo han acabado ellos de su actuación, están aquí bajando. ¿Cómo ha salido? Muy bien. Que bien han hecho también los bailarines, hay que decirlo. Bueno, ahí nos estaba apoyando un montón. Roy, ¿qué tal la actuación? ¡Qué guay! Tío, ha salido súper bien. Te he grabado y todo arriba también, ya ahí. Me has dado un beso. Me has dado un beso. Me ha dado un besito. Al verme ha dado un besito. Un besito bonito. ¿Qué es para esto? ¿Eh? Has besado muy bien, dice. Vamos a hacer un huito de juntos, en plan. Uy, para terminar el vídeo. Pero con Ro. En pelotas. Ro en la red, no, Ro en pelotas. Madre mía, soy Raquel Bollo. Soy Raquel Bollo. ¡Sálvame! Uy. ¿Está grabando? ¡Holi! Pues mira, hija, yo me quedé hace YouTube. Y como yo no he salido en ningún vídeo, pues me estoy grabando ahora. Y porque yo quiero ser YouTuber. Y nada, iba a decir que la actuación está muy bonita. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Ya está muy bien. Algunas cosas no me han gustado porque es un poco rollo. Pero está muy bonito. El Mafun Samsung Festival. Todo está precioso. Pues eso, guapas, guapos. Que espero que nos veamos pronto por el canal. Suscríbete y dale a like. Uy.